Bienvenidos a un nuevo y maravilloso vlog, ¿verdad, Oliver? Lo ven por ahí. Me estoy haciendo mi pelo. Hoy es el debut de una nueva serie en el otro canal. Me estoy preparando para eso y para estar presentable aquí también. Uf, está bien caliente. Lo voy a hacer rizos. Y se llama Si yo puedo, tú también puedes. Y es un programa de televisión, sí, de televisión, en YouTube, que trata de yo tratando de cocinar una receta. Y yo la voy a hacer y yo puedo hacer recetas. Lo gracioso es que cuando lo hago por primera vez, a veces no me sale muy bien, sino a la segunda y tercera vez. Entonces estoy buscando peinados para hacerme y encontré unos peinados aquí en YouTube. Pero me doy cuenta que si no lo tengo como que estilizado y con rizos así, como que los peinados se ven medio tiesos y fríos y no es el estilo que estoy buscando para comenzar este nuevo programa. Ok, y para que me quede el peinado bonito. Esto lleva mucho tiempo conmigo, esto yo lo mandé a buscar por Amazon y me encanta. Yo lo pongo en 410 siempre, en lo más caliente posible. Y entonces con el tiempo he aprendido a hacerme los rizos mejor. ¿Verdad, Oliver? Que está allá abajo. Porque cojo más, en vez de dividirlo en tres secciones, voy vertical, tomo vertical y sigo hacia atrás. Si dan cuenta, yo no estoy dividiendo el pelo. Y es mucho más fácil, mucho más rápido. El truco está en no quemarte la punta de tu dedo con la punta de la tenaza, como ahora me acabo de quemar. Ok, y entonces como todo va para el mismo lado, después al final yo tomo uno que otro de aquí y lo cambio de lado para que no se vea como que todo para el mismo lado, se vea más natural. Esto me lo enseñó Rome Street, es una modelo de Victoria's Secret. Bueno, yo voy a terminar de prepararme aquí y nos vemos ya mismo otra vez. Yeah. Aquí estamos Vincent y yo. Uy, está muy claro esto. Muy buenos días. Aquí estamos empezando el día con el piano. Tempranito en la mañana vamos a levantar a todo el mundo en esta casa para que tengamos alegría. Eso, dale Vincent. El progreso de Vincent en el piano ha sido súper fantástico, brutal. En verdad que estamos bien contentos porque Vincent ha aprendido este nuevo lenguaje, porque esto es un lenguaje, la música. Y él se ha expresado muy bien a través de esto y en verdad que nos ha ido muy, muy bien. Así que muy buenos días, bienvenidos a Viera Family Vlogs. Hoy es un nuevo vlog, un nuevo día. Hoy es un gran día para vivir. Así que estamos contentos, alegres. Dale. Ajá. Eso, eso. Así está, Vincent. Está bastante adelantado y la maestra siempre nos habla de que Vincent ha avanzado muchísimo en contra de la corriente, porque nosotros no hemos podido utilizar todavía el sistema correcto que se supone que Vincent utilice para que pueda aprender el piano, pero él todo el día está pensando en eso, en las canciones, en cómo se tocan, y pues nosotros pues hemos dado la milla extra buscando, imprimiendo todo a papel, o sea que nos ha ido un poquito... Cuidado. Ajá.
Viene, viene. Fallaste. Pero está bien, Vincent, ¿ok? Esa la tenemos escrita, la podemos usar, ¿ok? Lo importante es que Vincent ha progresado. Estamos contentos con esto. Esperemos que ustedes también estén contentos con Vincent. ¿Qué quieres decir, Vincent? Ey, ¿quieres ver algo cool? ¿Todo el mundo? ¿Y qué tú tienes ahí, Vincent? Una cosa de clase. Ah, aquí están las cosas de la clase. Y exacto. Tiene Chabogi. Hace unos días, yo mandé a Itza a imprimir las canciones de Vincent. Y a Itza imprimió las canciones que Vincent ya se sabe. Fue un error de algo que pasó allá. Pero a Itza trajo las canciones que Vincent ya se sabía. Pero nada, es bueno tenerlas para que Vincent las pueda seguir practicando. Y que... Pero se supone que hubiera traído las últimas tres canciones y trajo las primeras cuatro. Así que pues nada, Dios sabrá. Y aquí va Vincent con la nube azul, da blue da nube. Lo importante de aprender música es aprender a leer la música, porque si tú aprendes a leer la música, tú puedes tocar cualquier canción del mundo. Y en esa estamos, así que Vincent está practicando, estamos luchando y Nelia nos está ayudando. Y por aquí está quién, Pocutuco. Oliver, ¿tú estás listo para homeschooling? ¿Ah? Oliver va para homeschooling. Oliver, ¿y qué vas a hacer de homeschooling hoy? ¿Cómo comer? ¿Cómo chuparte de ti? Mira cómo quedó... No miras al marido mío. Ok, mira cómo quedó la cocina. Estoy en medio... Permiso, yo voy. ¡Bú! Estoy en medio de la grabación. En medio y no en medio porque estoy de break. Estoy de break. Porque se está en el freezer y se tiene que congelar lo que estoy haciendo. Pero nada. Sigamos con la vida. Oliver definitivamente sigue con la vida. Sacó unos rompecabezas de Vincent y los está haciendo como una torre. Eso es lo de Oliver, hacer torres. Sí, sí. Mira, hablando. Yo solo digo que él habla. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mira, ahí va donde el padre. Toma, papi, no, no. ¿Qué es eso? Eso no estuvo tan bien, Oliver, como parece, ¿sabes? Fue gracioso. Fue gracioso, sí. Ok. Y hoy la temperatura está fría. ¿Quieres decir a cuánto está? Hoy va a estar 60, va a ser la más alta, y va a estar a 40. Así que hoy está frito. Ahora mismo está a 55. ¡Wow! Entonces eso es bien chévere. Está buenísimo. Uh-huh. Pero yo por esta leía. Claro, sí, claro. Pise la alfombra nada más porque, ¿sabes? Está frito el piso. Sí. Mira, sale ahí. ¿Cómo está, Vincent? ¿Está bueno? Vincent es como un teenager chiquitito. Sí. Que no contesta. Que no contesta. Eso es lo nuevo de él. Sí. ¿Cómo es que hace yo cuando le preguntas que si quiere algo? Vincent, ¿quiere algo? Y está aquí en la cara de él. Viene bien rápido.
No. ¡Ay, sí! Y se va. Cinco. ¡Qué delicia! Y entonces, cuando le quieres seguir preguntando, porque tú quieres que él coma, entonces le estás ofreciendo este y este. Son como 10 minutos en preguntarle si quiere algo o no. Exacto, exactamente. Ok, entonces mientras tanto, oye Vincent, vamos a montar este rompecabezas. Muy bien, eso es un comienzo, ponerlos todos juntos. Estos son los estados. Estos son los estados y por un lado los tiene como un poco aburridos y por el otro lado los tiene bien divertidos. Miren, ya lo vieron, pero para los que no hayan visto ese vlog, pues así está, los estados. Estamos aprendiéndolos hace tiempo los estamos aprendiendo. Vincent, ¿cuántos años tú tienes? Ay, perdón, ¿cuántos seis. Años? Seis. Hace tiempo. Ok, pero Oliver, yo creo que ahora sí nos va a ayudar a poderlo aprender mejor. Oh, sí. Oh, muy bien. ¿Cuántos padres terminan haciendo lo que sus hijos comenzaron? Bueno, aquí estamos montando el rompecabezas, Yomar y yo, y tratando de tomarnos un café. Mi café está allá. Ay, y yo tenía un consejo en el día de hoy. Sin intención de prender fuego en este lugar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues, mi amor, que todas las parejas tienen situaciones y tú y yo no somos los únicos en la mañana, como hoy, ¿verdad? No. No, no, no hay que dar mucho detalle del asunto, pero hubo una pequeña situación aquí y... Muy pequeña. Muy, muy pequeña. Uh-huh. Sí. Depende cómo lo veas. Miren, y nada, y es que estaba escuchando este audiolibro que dice que este matrimonio hace una vez a la semana se sientan y discuten de manera bien trivial, sin intención de cargar el ambiente, sus situaciones, lo que han pasado y de qué manera lo pueden mejorar. Y cada uno empieza diciendo las cosas buenas de cada uno. Ok. Ok, yo voy a decir unas cosas buenas de Yomar aquí. Sí. Pues Yomar, amor de mi vida. Esa es una cosa buena tuya. Tú eres el amor de mi vida. Ay, qué general. Ay, qué lindo. No, Yomar es un hombre esforzado. Yo tengo que reconocer eso de ti de esta semana, que has sido esforzado. Y que estás en medio de... Jordan, que estás en medio de una situación bien difícil porque le hicieron 2.850 rotitos, ¿verdad? Aquí, y 2.850 nuevos allá. Y pues lo ha superado muy bien. Y la parte negativa, fuera de cámara. Nada, ese es el ejemplo que les quería dar y es un consejo. En los matrimonios siempre es bueno repasar. Es bueno para la salud del matrimonio. Yo tengo algo bueno que decir de Aitza y es que aunque me veo oscuro... Ajá. Podemos arreglar eso. Espérate, que se quiere ver clarito. Yo lo que quiero decirle a Aitza es que Aitza es bien fácil de olvidar. Ella, si algo pasó, ya se fue. Yo soy como que más... Es como que me hirió, me lastima y pues yo me quedo un poquito más resentido. Pero Aitza es rápido. Ah, pasó, pum, ya se acabó. Aunque a veces lo hace un poquito raro, pero se olvida. Que es lo importante. Como ahora que hablo del incidente de esta mañana. Como si nada hubiera pasado. Como si nada. Pero a mí no me molesta, ya eso pasó y ya. Ya las cosas que pasan, pasan y ya. Así que yo te pido perdón y te perdono. ¡Oh! ¡Me perdonas! También, seguro, porque si hubo una falta de respeto, si pasó algo, pues yo tengo que perdonarla. O sea, yo no me puedo quedar con lo que yo siento que me hizo mal. Pero así no se empieza un perdón. Bueno, pero es que yo te pedí perdón primero. Ah, te perdono, dijiste, y te pido perdón. Te pido perdón y te perdono. No me enredes mi lengua. Eso yo voy a buscar el clip y lo voy a poner ahora. Yo te pido perdón y te perdono. Nada, es un consejo que le queremos dar y tonterías que pasan en los matrimonios. Todos los matrimonios tienen desacuerdos. No, en verdad, que si están buscando al hombre o a la mujer ideal, no existe. O sea, sí, ideal existe. Pero el perfecto no existe. Sí, también. No, está arriba, el café está arriba. Mi amor, ay, te lo derramo un poco. Ay, ay, ay. Ok, vamos a terminar esta sección aquí, sí, lo más rápido posible. Bye. Mira, no tan rápido, espérate.
que, ¿cómo que existe? La persona perfecta no existe. Bueno, tú existes, tú eres perfecta para mí. Falta una. Sí. Oh, oh. Pregúntenle a Oliver. Oh, no. No, yo voy a chequear. Oliver tiene uno. Verifica. Verifica si lo tiene. Ah, mirar aquí. Yay. Yay. Ponla ahí. Muy bien. Así mismo, así. Ok. Eso es. Ajá. Y miren, el libro que yo he estado leyendo, que se llama The Compound Effect. Ahí aprendí. Este profesor le pregunta a los estudiantes que cuánto por ciento tú tienes que poner en una relación. Si te toca poner lo que sea. Y él dijo, el autor de este libro, que él es muy inteligente y da muchos consejos de cómo mejorar tus finanzas y eso. Pues él dijo, ay, sí, yo sé. ¿Otra vez? Ay, bendito. Ok, entonces vamos a ver si podemos terminar. Se le derramó a llamar el café por segunda vez. Ok, miren. Y él dice, sí, tienes que poner tú un 80 y la otra persona un 30. Tú siempre das más. Y el profesor preguntó y nadie acertó. Y él dice, no, tú tienes que dar el 100%. Si una relación no funciona, depende de ti. Tú no puedes dar y esperar algo a cambio. Tú tienes que dar sin esperar. Y ahí es cuando el verdadero amor ocurre. Ahí es cuando las cosas suceden genuinamente. Y eso es algo hermoso. Así que yo te exhorto a que en cualquier relación que tú estés, en relación de hermano, de hermana, de padre, hijo, lo que sea, da el 100% de ti y no esperes nada a cambio. Y si lo estás dando sin dar el 100% y esperando a cambio algo, no lo hagas, porque créeme que te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar en gran manera, porque las intenciones no era ayudar, era recibir algo a cambio. Y eso era lo que aprendí del libro. Mira, sí, un besito. Ay, qué lindo ese bebé. ¿Sí? Sí. Beso. Ah, Oliver está bien amoroso ahora. Oh. Hace así. Oh. Besito. Ay, qué cosa hermosa. Bueno, pues vamos a despedirnos así. Ahora, en esta hora de la noche, que ya son las 9 y 13, estamos un poquito tarde. Nosotros leemos un libro. Y el libro que Vincent escogió hoy es First 100 Words. Mis primeras 100 palabras en inglés. Y está bien bonito. Ok, Oliver está muy interesado en leer. Gracias por estar todo este vlog con nosotros y llegar hasta el final. Suscríbete y dale like. Y nos vamos a ver en el próximo vlog. Oliver, dile bye bye.